La tendencia deportiva en Colombia, lo sucedido en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, la agresión a Daniel Cataño. No hay justificaciones. El agredir nunca tendrá una causa razonable. Y estos hechos de violencia solo se pueden cortar con medidas fuertes contra los agresores. Cárcel. Cárcel contra el que agreda en un estadio. Cárcel contra el que agreda a un jugador como sucedió contra Daniel Cataño. Y el otro punto, como se hizo en Inglaterra, no poder volver nunca a entrar a un estadio. Se deben controlar de esa medida, maneras fuertes. Además, ya es hora de que los jugadores empiecen a sentar una posición fuerte y de que los dirigentes nos digan qué van a hacer con estos hechos de violencia. Hay que cortarlos ya.